buenas tardes. Los saludo con gusto a esta hora de la tarde. A ver si de favor, señor Miguel, Miguel Ángel Torres, ponemos ahí lo del vale. Hoy es viernes de vale. Hoy es viernes de vale. Hoy es viernes de regalar el vale. Así que usted nos puede enviar de dónde nos ve, dónde nos escucha. Y por supuesto nosotros le vamos a regalar un vale de gasolina en este viernes, es viernes ya, Viernes Santo, en lo que es nuestra República Mexicana. Es un día que la Grey Católica, bueno, está conmemorando la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí en Piedras Negras hizo de manera virtual, porque pues no hay todavía la posibilidad de realizar un Villacrucis viviente como se hacía año tras año antes de la pandemia. Ahora fue virtual esta situación, por esta situación del COVID-19. Saludos a don Carlos García, gracias don Carlos por vernos y escucharnos. Lourdes Valencia, Bonnie Patti, gracias por vernos también ya a esta hora. Los saludo con muchísimo gusto y quédese pendiente de la señal de Cuarto Poder Noticias Coahuila y de la Mega 94.3, porque le vamos a regalar un vale cortesía de Gasco Gasolinera. Usted quiere ese vale, nada más me tiene que decir de dónde nos ve y con mucho gusto ya está participando. Hoy es viernes de regalar esta cortesía, este vale de gasolina para la gente que nos ve y nos escucha aquí en la ciudad de Piedras Negras y las ciudades circunvecinas. Así que solamente me tiene que decir de dónde nos ve. Desde Saltillo, nos están viendo desde Saltillo. Oiga, muchas gracias, ya está participando. Juan Carlos Morales ya está participando en el vale de gasolina, nos ve desde Saltillo. Gracias, Inge, saludos. Espero que su viaje haya estado tranquilo y lo esperamos de regreso, como siempre. Dice David García, saludos. ¿Dónde nos ves, David, para que te puedas también puedas estar participando en este? Le vamos a regalar un vale de gasolina cortesía de Gasco Gasolineras, que tiene promoción, pida su calca porque hay muchas promociones con las que usted puede participar y se puede ganar estos vales de gasolina. Así que vamos a darle a conocer información importante. Oiga, en este Viernes Santo lamentablemente se registraron hechos sangrientos en las carreteras de Coahuila, y estoy hablando relativamente de este accidente que cobró la vida de dos militares. Lamentablemente uno de ellos murió decapitado, pero a raíz de un accidente entre la carretera de Musquis y Palaú. Le voy a tener los detalles de la información un poco más adelante a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila y a través de la Mega 94.3. Dice también, hay información importante, se decomisaron 2 kilos aparentemente de marihuana en un camión de estafeta en el kilómetro 53.5 de la carretera 57 aquí en la ciudad de Piedras Negras por el Ejército Mexicano. También le voy a tener los detalles de la información. El viacrucis virtual que se dio en las diferentes parroquias de la ciudad de Piedras Negras. No hay misa el día de hoy. Es el único día en el mundo que no existen misas por esta situación de la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Cristo dio su vida por salvarnos del pecado. Así que le voy a tener los detalles de la información de todo esto. Dice David, te estoy viendo de la colonia González, Lupita, Lupillo Encinas, aquí en Acoros, gracias por vernos. Luis Santiago Martínez Medina, Valle de las Flores, Lourdes Valencia, Victoria 603 Norte, Colonia Centro, en la colonia Parrita. Gracias, Lourdes, por vernos y escucharnos. Ya están llegando los mensajes, con nosotros, por supuesto, para que usted pueda participar en este Viernes Santo, pero que también, no aunque sea Viernes Santo, le vamos a regalar gasolina para que usted vaya a las diferentes gasolineras que tiene Gasco aquí en la ciudad de Piedras Negras o también en Ciudad Acuña, en Morelos, en Nava, también tenemos gasolineras. Recuerde que Gasco es la única estación de gasolina donde se genera la confianza, es en Gasco. Ahí estamos para que usted pueda visitar cada una de nuestras estaciones de servicio. Agradecerle al licenciado Carlos González por estar participando con nosotros en esta promoción de este regalo, de este vale de gasolina que realizamos viernes con viernes. Ya le voy a hablar al licenciado Carlos González a ver si nos autoriza
regalar uno por día, ¿no? Uno por día para que usted pues pueda estar más pendiente de la información a través de Cuarto Poder Noticias. Dice saludos, Luz María Santillán. Un gran saludo, señor Pedro Bailón. Gracias, Luz María. Gracias por vernos y escucharnos a esta hora de la tarde a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila y a través de la Mega 94.3. Quédese con nosotros. A continuación le vamos a presentar todo en detalle de la información. Recuerde, son 60 minutos que usted y yo estaremos interactuando aquí en este espacio informativo. Y ya a partir del próximo lunes inician las campañas, estarán desfilando por aquí los diferentes candidatos a la presidencia municipal y a la Diputación Federal. Ya hay personas que están agendadas o candidatos que están agendados para estar platicando sobre su plataforma política, así que también tendremos información a partir del próximo lunes de los candidatos a la presidencia municipal y a las presidencias municipales, no solamente de Piedras Negras, sino de la región de los Cinco Manantiales, Ciudad Acuña y también las diputaciones federales. Así que esté pendiente de la información de Cuarto Poder. Adriana Faz, dice Adriana Faz, saludos señor Pedro, ¿de dónde nos ves, Adriana? Para que participes también en este vale de gasolina. Ya está, por supuesto, vamos a ir con el ingeniero Edgar Carballido para que nos dé a conocer la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros a continuación todo el detalle de la información en los próximos 60 minutos. Al pronóstico del tiempo exacto, por supuesto, a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Está ya el ingeniero Edgar Carballido con toda la información importante relacionada con el pronóstico del tiempo. Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo en esta tarde. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas para esta región norte del estado de Coahuila y para la gente del sur de Texas? ¿Cuál es en estos momentos, ingeniero, lo que depara para las próximas horas? Tengo entendido yo y usted me va a decir si es cierto o es falso, que por allá del domingo habrá probabilidad de lluvia importante para la ciudad de Piedras Negras. Usted es el que sabe, usted es el que tiene la información más exacta relacionada con el pronóstico del tiempo. Adelante, ingeniero, buena tarde. Sí, ¿qué tal, licenciado? Pues bueno, sí, de hecho hay esas posibilidades de lluvia, son mínimas, es un 20% de lluvias a partir del día de mañana, la tarde, noche de mañana, y parte del día de mañana estarán dominando temperaturas agradables y las posibilidades de lluvias estarán dominando cielos nublados, inclusive en las primeras horas de domingo también todavía tenemos algún porcentaje, también 20% de humedad. Y por consecuencia 20% de posibilidades de lluvia. Al momento la temperatura en Piedras Negras por demás generosa, 24 grados de temperatura, estaremos mañana amaneciendo con una mínima de 14 y las máximas seguirán siendo templadas en el rango de 22 a 24 grados, pero como habíamos dicho, ya a partir de la próxima semana empezarán a despegarse un poquito más las temperaturas máximas, porque tendremos máximas ya bastante, bastante calientes, inclusive así voy a dar nada más lo que son las mínimas pronosticadas. Recordemos que siempre esto es un pronóstico y siempre sujeto a cambios, pero bueno, al momento son las máximas que está ya pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional. Por ejemplo, para el lunes la máxima estará en 30, la máxima en 35, el miércoles la máxima en 38, el jueves la máxima en 37, el viernes en 37, el sábado 35 y el domingo en 36. Así que si tiene algo que hacer de aquí al próximo domingo, hágalo, porque después ya está el solazo tremendo y bueno, algunos nublados que estarán igual acompañándonos, pero de esta semana, la que viene, no hay ninguna posibilidad de lluvia. Serán las próximas 18 a 24 horas con el 20% de posibles lluvias, y esto se deberá en gran medida que este viento del norte que se estuvo pegando aquí ahora con el frente frío 47 cambiará ahora del sur, empezará a ingresar de a poco humedad del Golfo de México, y con esa temperatura templada rica que hemos estado teniendo, pues bueno, se combinará
para que haya ese porciento de lluvias. Serán lluvias ligeras, moderadas, no es unas lluvias así copiosas, pero bueno, hay ese 20% de posibles lluvias, todo lo que será el día de mañana sábado y algunas horas de lo que será el domingo. Pero, insisto, las temperaturas estarán disparándose para la próxima semana, entonces por ahí estar pendientes y atentos, porque ya al parecer en la primavera se va a instalar ya de veras aquí en esta región. Y pues bueno, ya hay que ir desempolvando por ahí abanicos, aire seco, y en fin, parece ser que ya por fin vamos a tener, a poder guardar chaquetas y ropa un poco más gruesa, porque ya se viene el calor de veras. Entonces, son las condiciones que tenemos al momento, las temperaturas que está marcando la Comisión Nacional del Agua, igual como máximas y mínimas a nivel nacional, nos habla que en Culiacán, Sinaloa, fue la temperatura más alta de 38 grados. Y la más mínima también a nivel nacional, en Toluca, allá en la capital del estado de México, con una temperatura mínima de 0 grados de temperatura. Saltillo nuevamente parece como una mínima de 4 grados. Así pues, las condiciones, licenciado, compañeros, ahí en el estudio, auditorio, son condiciones que vamos a estar manejando en las próximas 24, 48 horas, pero ya la próxima semana, temperaturas ya propias de la temporada y sobre todo de la región, licenciado. Agradezco, ingeniero Carballido, por su información muy completa. Como siempre, estaremos pendientes si algo importante acontece relacionado con el pronóstico del tiempo, que para este fin de semana creo que sí hay probabilidad de lluvia, ya usted bien lo decía. Le agradezco mucho, ingeniero. Gracias por su reporte. Nos escuchamos el próximo lunes. Que pasen una excelente fiesta de Pascua. Que cuídense, síganse cuidando, por favor. Cubrebocas, sanitizantes, gel, en fin, todo lo necesario y conveniente para que sigamos pasando lo mejor posible. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, y si Dios así lo dispone, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero. Ahí quedó el pronóstico del tiempo. Información importante. Quiero recordar que hoy pues es el día 2 de abril. Hoy es día 2 de abril. Hoy es el día del autismo, el día internacional para hacer conciencia sobre el autismo en el mundo. Así que le voy a tener también los detalles de la información unos minutos más adelante de este evento que hubo aquí en la Macroplaza número 1. ¿Dónde estuvo la Asociación Emanuel con esta conmemoración del Día Mundial del Autismo? Y, por supuesto, le tendremos todos los detalles de la información en unos minutos más adelante. Lamentablemente, le tengo que dar a conocer noticias desagradables, y es que el Viernes Santo se tiñó de rojo sobre un accidente en la carretera Musquis-Palaú. Resulta que ahí murieron dos militares, según la información que se vierte a través de las diferentes dependencias de gobierno. Y es que se registró esta volcadura sobre la carretera, esta nota que nos envían desde lo que es Musquis, donde mueren dos en volcadura en la carretera precisamente número 20, dejando como saldo personas sin vida. Después de darse a conocer el fallecimiento de uno de ellos en el lugar del accidente, el segundo fue trasladado a un hospital para su atención médica y reportan grave. Minutos más tarde se dio a conocer el fallecimiento de esta persona. Los hoy occisos en vida respondían a los nombres de Jesús Emanuel Ornelas Aguirre y también Jacobo Ángel Ramírez. Ahorita le voy a poner la imagen
de este fuerte accidente. No solamente Quienes hay referencias viajaban de a bordo de un un, accidente en carretera. bueno, viajaban de sur a norte con destino al oasis del norte Melchor Múzquiz, desafortunadamente no llegaron a su destino. Y este sería el primer accidente registrado al inicio de estas vacaciones de Semana Santa. Quedó completamente destrozado esta unidad que usted ve en pantalla. Lamentablemente, este accidente se registró hoy por la mañana en la carretera estatal número 20, Palau-Múzquiz, dejando un saldo de dos personas sin vida. Uno de ellos fue, después de este, a raíz de este accidente, pues se decapitó por esta situación de esta fuerte volcadura que sufrió. Otro fue trasladado a un hospital, pero también lamentablemente perdió la vida. Ambos creo que son integrantes del regimiento militar que se encuentra ubicado en Múzquiz, Coahuila. Ambos elementos del ejército mexicano. Lamentablemente iniciamos con esta noticia trágica en este Viernes Santo de esta volcadura que se registró hoy por la mañana cuando se daba a conocer el fallecimiento de estas dos personas después de esta aparatosa y fuerte volcadura sobre la carretera estatal 20, Múzquiz Palau. Ahí quedó la información relacionada con esta lamentable volcadura que deja como saldo dos personas sin vida. Vamos a otra información. Déjeme darle a conocer también, es otra volcadura, pero que se registró sobre la carretera federal número 2 a la altura del ejido La Navaja la mañana del jueves. No han sido consignadas ante el Ministerio Público de Asuntos Viales. De momento, Tránsito y Vialidad de la Policía Municipal no han puesto a disposición el informe policial homologado. Como le decía, esta volcadura se registró el jueves por la mañana. Hoy la dependencia de la Fiscalía no ha recibido parte informativo, y es que ayer le comentaba yo que el propietario de este rancho donde se registró esta volcadura y donde cayó esta unidad, pues no permitió el acceso a la grúa para poder sacar esta troca. Dijo que se iba a quedar con ella para poder solventar los gastos que le había causado en su barda perimetral de su propiedad. Vamos a escuchar a la gente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. Una volcadura, pero sin embargo no se ha presentado IPH, parte informativa homologada, o también denuncia o querella sobre afectación de bienes. Pues nomás que pongan a disposición, si hubo ahí vehículos implicados, que lo pongan a disposición tal del IPH y esperar que si se presenta una denuncia, una afectación, ¿verdad? Pues se presente la denuncia querella. O si no, ¿verdad? Pues obviamente vengan y soliciten la función de los vehículos. Déjeme darle a conocer información importante. Déjeme decirle, bueno, déjeme saludar a la gente. Adriana Faz nos ve en la Colonia Tecnológico. Lupita Pesina dice: saludos, señor Bailón. ¿De dónde nos ves, Lupita, para que usted también participe en este regalo, en este vale de gasolina que vamos a regalar un poquito más adelante al término de esta emisión informativa? También José Antonio Olvera García: ¿qué hay, compadrito? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos miras, Toño? Para que también participes. Bonnie Patti, Maribel Ovalle también nos ve, Edgar también nos ve en estos momentos, pues la señora Luis Valencia, David García. Bueno, pues hay que ir anotando a estas personas que ya nos están escuchando y nos están viendo a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Si usted va escuchándonos a través de la Mega, la 94.3, también puede participar, envíenos un mensaje y usted está participando en este regalo de este vale de gasolina, que es cortesía de Gascos Gasolinera, de la Mega 94.3 y de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ya lo sabe, los viernes por la tarde es viernes de gasolina, viernes de que le vamos a obsequiar un vale de gasolina. Ya lo tenemos por aquí para que usted siga participando con nosotros. Solamente me tiene que poner así de sencillo. No me mande que una foto y que el ticket de donde compró, no, solamente mándeme de dónde nos ve. Así de sencillo, para que la gente que en verdad nos ve y nos escucha,
pues pueda llevarse este regalo que hace cortesía de Gasco, que hace Cuarto Poder Noticias Coahuila y por supuesto la Mega 94.3. Si usted quiere participar con nosotros y usted se quiere ganar este vale, solamente me tiene que decir de dónde me está viendo, de dónde me está escuchando, de qué parte de la ciudad, de qué colonia, y con eso ya está participando con nosotros y usted podría ser el afortunado ganador de este vale de gasolina. Dice de Villa de Fuentes, saludos Pedro, Teresita Covarrubias, gracias Tere por vernos. Uriel Márquez de la Nueva Americana, saludos. Dice José Antonio Olvera de la colonia Periodistas. Luz María Santillán dice de la Town House, ya nos está viendo también. Gracias, como ellos puede participar Fraccionamiento Las Fuentes, Bonnie Patty ya se comunica con nosotros también. Como ellos también puede participar con nosotros y puede estar pues un poquito más adelante siendo el agraciado de este vale de gasolina, cortesía de Gascos Gasolinera. Déjeme darle a conocer más información importante. Déjeme decirle que por el delito de robo con intimidación fue vinculado a proceso Ricardo N., de 25 años de edad. Este sujeto es quien había amenazado a una empleada de la tienda Milano aquí en el centro de la ciudad de Piedras Negras. Esta persona fue detenida y está consignado por el delito de robo con intimidación. Fue vinculado ya a proceso, dijo la Fiscalía General del Estado. Bueno, se resuelve la situación jurídica, queda vinculado a proceso esta persona. Son 2 meses de investigación complementaria, ¿verdad? Se intentó lo que es la comunidad cautelar de prisión preventiva. Pues, sin embargo, a consideración del juzgador, solamente determinó ahí la presentación, el resguardo domiciliario. Sí, queda, o sea, pues con obligaciones de venir a firmar, ¿verdad? Omeca está controlado bajo Omeca, donde hay medidas cautelares, ¿verdad? Y sobre todo, pues con obligación de no acercarse a las víctimas en este caso. Vamos con más información, ya se reporta más gente, eso es lo que me gusta de los viernes, que se reporta mucha gente. José Alfredo Rodríguez, Colonia Roma, dice José Alfredo, ya nos ve y nos escucha, gracias José Alfredo. Alfredo Hernández, Acoros 2, Eloísa Valdés, Renovato, Ejido Piedras Negras, Lupe Molina, año 2000, también nos ve y nos escucha. Muchísimas gracias a ustedes por verlos, ya están siendo anotados aquí. La mano santa ya está preparándose. Hoy no vino Liz Hernández, pero ya el próximo lunes estará con ustedes mi compañera Liz Hernández para que ella esté también con ustedes y pueda darle a conocer información importante. Pero ya tenemos una mano santa preparada. Ya está lista la mano santa aquí con nosotros para que pueda sacar el afortunado ganador. Así que siga reportándose con nosotros. Dice Gabriela Judith Pérez Mendoza, Colonia Guillén. Gracias, Gabriela. González Maritza, saludos y bendiciones desde Houston, Texas. Muchas gracias, Maritza, por vernos. Elisa Hernández, dice Víctor Alejandro, Tierra y Esperanza. Ya está participando también. González Maritza también participa. Saluditos, Pedrito, desde la colonia Guillén, Gabriela Judith Pérez Mendoza. Gracias, Gabriela, por vernos y escucharnos. Vamos con más información mientras se siguen anotando aquí en la transmisión en vivo de Cuarto Poder Noticias Coahuila para que usted se pueda ganar este vale de gasolina, que ahorita la gasolina está por las nubes, Así que yo le voy a regalar el vale, no le va a costar absolutamente nada, solamente decirme de dónde nos está viendo o dónde nos va escuchando a través de la Mega 94.3 en frecuencia modulada. La mañana de este viernes, efectivos del Ejército Mexicano decomisaron droga. Nuevamente se trata de un camión de la paquetería Estafeta. La unidad fue detectada en el retén de seguridad situado en la antigua garita del kilómetro 53 sobre la carretera federal 57 de Allende, Coahuila. En pantalla usted ve ya este camión de Estafeta, el cual está ya resguardado y asegurado en la Fiscalía General de la República. Los efectivos militares realizaron una revisión en el camión para después ser enviado a una segunda revisión por cuestiones de protocolo de seguridad. En el área donde se transportaban los paquetes a entregar, se localizó un paquete de droga, era procedente, se realizó el decomiso, además del camión y el chofer quedaron asegurados.
Bajo custodia de se efectuó el traslado hacia Piedras Negras, instalaciones de la Fiscalía General de la República. La droga quedó a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que el chofer quedó en calidad de presentado para declarar. El camión de paquetería venía procedente de Monterrey y tenía como destino la ciudad de Piedras Negras y Ciudad Acuña. De nueva cuenta, se detectó droga en el kilómetro 53.5 en este retén militar instalado sobre la carretera 57. Ahí quedó esta información. Déjeme darle a conocer que este decomiso se hizo hoy por la mañana por elementos del Ejército Mexicano. En otro orden de ideas, déjeme decirle que hasta el momento no ha sido formalizada la denuncia por el delito de robo cometido en la escuela primaria Héctor Mario López Treviño, ubicada en el sector de la colonia Malvinas. Así lo da a conocer la Fiscalía General del Estado. Bueno, el robo que se llevara a cabo en una escuela Héctor Mario López, ¿verdad? No se ha presentado la denuncia, estamos en el víspero de que se presente, ¿verdad? Para echar a dar la interacción de la carpeta de investigación, ¿verdad? Y sobre eso determinarlo con usted. Acaban las diligencias preliminares, ¿verdad? Como inspección, ¿verdad? Lugar, ¿verdad? Fijación, ¿verdad? Y esperamos que venga el denunciante para que nos diga qué es lo que falta, ¿verdad? Sí. Anteriormente ya se había sacado un robo ahí en una escuela, entonces estamos trabajando con las afectaciones de otras escuelas. Regresamos con la información, pero antes déjeme leer más mensajes. Elba Rosa Limón Elizalde, vecina desde la colonia Ugarte, allá nos ve Elba Rosa. Saludos al Derek hoy, en este día tan especial. Romeo Luna de la Cruz dice hola, a coros te saluda Romeo Luna, ya está anotado también. Liliana Flores, saludos desde Big Lake en Texas. Quiero asegurarme yo que es allá en Big Lake donde nos están viendo en el estado de Texas. Así que hay más personas que ya están participando con nosotros. Si usted quiere, desea participar, por supuesto lo puede hacer. Solamente me indica de qué sector nos ve, de qué colonia, de qué ciudad. Con muchísimo gusto y la metemos a participar para que se pueda ganar este vale de gasolina de Gascos Gasolineras. Y bueno, En la política, bueno, déjeme decirle que el día de ayer, ya muy tarde por la noche, el Instituto Electoral de Coahuila, pues canceló por unanimidad lo que es la candidatura a la presidencia municipal de Piedras Negras al candidato del PT. Según un video que fue proporcionado en una sesión ordinaria del IEC en Saltillo, se dio a conocer que el PT no había cumplido con ciertas normas que estaba implementando el IEC para los registros de los diferentes candidatos a la presidencia municipal. Le tocó al módulo 4, es el módulo de la zona norte, donde desafortunadamente se dio a conocer que pues uno de los candidatos, en concreto el de Piedras Negras, no había sido aceptada su registro como candidato a la presidencia municipal por esta equidad de género que no se había marcado por parte del partido político, que es el Partido del Trabajo. Hoy le puedo presentar esta sesión que se dio allá en Saltillo, y así fue como se dio marcha atrás a esta candidatura de este empresario de aquí de la ciudad de Piedras Negras por no cumplir con los estatutos, las reglas del IEC, las normas, eso que los partidos políticos ya sabían desde el mes de noviembre, decía la presidenta del IEC. No sé por qué no lo acataron, pero es algo que ya sabían desde el mes de noviembre, se les dio capacitación a los partidos políticos y aún así no cumplieron con esta reglamentación que tiene el Instituto Electoral de Coahuila. Yo también voy a solicitar el uso de la voz en esta tercera ronda. A ver, se habla, la representante del Partido del Trabajo ha manifestado durante su intervención
pues que tenían problemas con el bloque 4 y que, bueno, estaban batallando al interior de su partido. Pero la realidad es que si nosotros leemos el requerimiento que hicimos el martes pasado, no nos estábamos refiriendo en ningún momento al bloque 4. Donde había un incumplimiento total era en el bloque 1, en donde postulaban a 4 hombres. Es decir, el 100% de las postulaciones eran para hombres. Evidentemente, pues no se cumplía con el principio de paridad. Pero en ningún momento pedimos que ajustaran el bloque 4, ¿sí? Entonces, derivado de la contestación de este requerimiento, además de que cancelan 2 candidaturas en el bloque 1, cancelan una candidatura de una mujer en el bloque 4. Entonces, pues evidentemente esto no es posible y tampoco está ajustado al lineamiento de paridad. También decirles que, a ver, este es un órgano de legalidad, ¿sí? Nosotros somos un órgano encargado de aplicar la ley y de vigilar el cumplimiento irrestricto de la misma. Somos un órgano ciudadano sin filias, sin fobias. No es verdad que estemos siendo severos con unos o con otros. La misma oportunidad se les dio a todos, la misma capacitación se les dio a todos. Sí, hubo quienes sí decidieron cumplir y hubo quienes no cumplieron. Quienes no cumplieron, pues se tendrán que atener a las consecuencias, que ya sabían cuáles eran las consecuencias desde noviembre del año pasado. Y también el proceso de selección de los candidatos, pues no es nuevo. Tuvieron que haber pasado por un proceso de selección a través de precampañas o de asambleas. No es así como ustedes lo mencionan, de que ahí, bueno, ando consiguiendo una candidata. Pues por supuesto que no. Tiene que haber proceso de selección interno de candidatos de los partidos políticos. La mayoría de los partidos hicieron precampañas, hicieron asambleas, tenían sus métodos de selección. Entonces las reglas eran claras, las consecuencias eran claras y simplemente las vamos a aplicar. Y sería todo. Se han terminado la tercera ronda de intervenciones. Le pediría al secretario ejecutivo que por favor tome la votación correspondiente. Antes de ello, si me lo permite, presidenta, procederíamos al sorteo precisamente del bloque donde el Partido del Trabajo presenta el déficit, que es el bloque 4. Entonces vamos a proceder a extraer el... Sí, desde ahí lo puede. Aquí está el micrófono. Gracias. Partido del Trabajo, Piedras Negras. En términos del párrafo segundo del numeral 10 de los lineamientos de paridad, procede la cancelación de la planilla propuesta en el municipio de Piedras Negras, derivado de lo que se propone en este proyecto de acuerdo, presidenta. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Con todo gusto. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo mediante el cual se resuelve respecto al cumplimiento del requerimiento efectuado mediante acuerdo número IEC-CG-083-2021 al Partido del Trabajo en relación con la paridad horizontal. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. Es aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Así se dio esta sesión ordinaria del Instituto Electoral de Coahuila y así, bueno, pues ahí quedó. Se violentaron estas regulaciones que tiene el IEC, no cumplió el Partido del Trabajo con esta situación y hoy por hoy, bueno, pues no hay candidato del PT a la presidencia municipal de Piedras Negras. El Partido del Trabajo es el que debió haber cumplido con esto, no era nuevo para el partido, sin embargo no lo hizo así porque todo lo hizo al vapor, al cuarto para las 3 andaba poniendo y quitando candidatos y por eso se dio esta situación en el Partido del Trabajo. Hoy me informan que esta persona, este empresario,
pretende impugnar esta situación ante las autoridades electorales de nivel federal. Sin embargo, bueno, pues tendría que ser el Partido del Trabajo quien interponga este recurso de apelación ante el fallo del Instituto Estatal Electoral. ¿En qué queda esta novela? Pues lo veremos más adelante. Tendrá que resolverse antes del próximo domingo, pero como lo dijo la presidenta del IEC, las reglas son muy claras y son para todos los partidos. El Partido del Trabajo no cumplió con esta situación y bueno, por ende sabía las consecuencias de realizar este tipo de acciones y sabía que se le iban a negar los registros de estos candidatos por no cumplir con estas normas o reglas que tiene o que ya les había dicho el Instituto Estatal Electoral. Ahí quedó la información de esta situación del ámbito político. De lo político nos vamos a lo católico, y es que este día, que es Viernes Santo, bueno, pues la Iglesia Católica a nivel mundial celebra la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como en años anteriores se hacía un Vía Crucis, todas las iglesias realizaban un Vía Crucis, pero ahora por la situación de la pandemia los Vía Crucis fueron en forma virtual. Estuvimos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, o el Santuario de Guadalupe, que está bajo la dirección del Padre Romeo. Realizaron ahí su Vía Crucis, pero en forma virtual. Participó mucha gente a través de las redes sociales del Padre y también del Santuario de Guadalupe. Pudieron observarlo mucha gente a través de estas redes sociales, y ahí está, le voy a presentar un fragmento de la información de lo que se vivió al interior del Santuario de Guadalupe el día de hoy, un Vía Crucis virtual por esta situación de la pandemia del COVID-19. Es que hoy, Viernes Santo, pues es un día de ayuno que ofrecemos, ese ayuno para estarnos acordando de lo que Él pasó ese Viernes Santo. Ese es el objetivo del ayuno, estarnos acordando y ofreciendo ese pequeño sacrificio por lo que Él hizo en ese día, en esas horas de sufrimiento. Igual los demás indicaciones que se nos da para este día, como no comer carne, que no es otro que conectarnos con el dolor de la carne de Él en cada estación. Esa es como la parte espiritual, es que tú te conectes con ese momento, que todo tu ser, cuerpo, alma, pensamientos, sentimientos, emociones te conecten, ¿verdad? ¿Quieres ver otro tipo de programas en este día que no sean religiosos? No los veas, porque te vas a acordar que te tienes que conectar con Él. Y es como el invierno le va a dar pie a la primavera. El silencio, la meditación, los sacrificios le va a dar al corazón la capacidad de renacer en Cristo y resucitar en Cristo. Para las 3 de la tarde será la celebración de la pasión. Los que asistan aquí al templo, traer su cruz, su crucifijo, el tipo de cruz que tengas. Los que van a asistir al templo, pues en el momento de la adoración van a adorar su propio cruz que han portado de casa, o su crucifijo. No vamos a transmitir a las 3 de la tarde. La siguiente transmisión será a las 8:30. Vamos a transmitir el Rosario del Pésame a la Virgen, ¿verdad? Mañana a las 8:30 de la noche tendremos la Vigilia Pascual, portar nuestro cirio. Será también, tendremos transmisión a través de esta página, portar su cirio, su agua, y se va a bendecir en la Vigilia Pascual. El domingo son nuestras misas ordinarias y nuestra transmisión a las 11 de la mañana. Pues que sigamos todos en este espíritu de meditación, silencio, y avisarles a todos nuestros
familias y amigos que el santuario está abierto por la calle Juárez y durante el día pueden estar asistiendo hasta 9:30, 10 de la noche. Dios los bendiga. Información que daba a conocer el padre Romeo Sánchez, quien es el encargado del Santuario de Guadalupe en la ciudad de Piedras Negras. Hay más gente que se sigue reportando con nosotros, que se sigue anotando para poder ser acreedor a este vale de gasolina que todos los viernes vamos a dar a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila, a través de la Mega 94.3, bajo la cortesía de Gascos Gasolineras. Déjeme decirle que ya se anotó Vivi Cárdenas de la Villarreal. Lili B. también está desde Allende, Colonia Centro. Gracias, Lili, por vernos allá en el municipio de Allende, Coahuila, o de la calle Allende, en la Colonia Centro. No, dice desde Allende, ¿verdad? Es el municipio. Bueno, donde sea, usted ya está participando también, y así como ellos, pueden estar participando más gente, así que se comunique con nosotros y nos manda, por favor, dónde nos está viendo en estos momentos, y con muchísimo gusto nosotros la anotamos para que sea participante de este obsequio que tenemos para usted, que es un vale de gasolina, cortesía de Gascos Gasolinera. La Asociación Emanuel conmemoró el Día Mundial sobre el Autismo con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos del autismo y promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Hoy se dio este pequeño pero significativo evento en la Macroplaza número 1 a la altura del reloj. Ahí estuvieron los integrantes de esta Asociación Emanuel, la cual tiene como objetivo brindar una atención de calidad a estos niños que tienen o padecen autismo, y bueno, hoy conmemoraron el Día Internacional del Autismo. En estos momentos pues es seguir trabajando, que estamos en varios redondeos, que nos siga por favor la población apoyando con su aportación y trabajar, subsistir para los pagos de servicios, para seguir pagando a los profesores, más que nada principalmente. Ahorita, como te digo, es una pequeña ceremonia en donde vamos a hablar de la asociación, va a hablar una mamita acerca de cómo ha pasado toda su historia con el autismo, con su niño, y más que nada ese motivo. Sí, nos encontramos con el Banco Banorte, si gusta se lo puedo dar, es el 0800 88 19 33 73. Ahí pueden hacer donativos. Ahí pueden hacer donativos. Nos encontramos con una lista de espera. Actualmente tenemos 10 niños. Esperamos que con este evento nos empiecen a buscar más papás. Relacionado con este tema, habló también la diputada por Coahuila, la diputada María Esperanza Chapa García. Destacó la labor que han realizado los padres de familia y la Asociación Emanuel por las acciones que han realizado en beneficio de estos niños con trastorno autista. Asimismo, destacó que se siguen creando iniciativas para que se siga apoyando a estas asociaciones. Cada año para mí un honor estar con ellos, reconocer el trabajo de los padres de familia aquí en Piedras Negras, de la Asociación Emanuel, que tiene alrededor de 19 años trabajando, que tienen un edificio propio que es muy importante. Yo creo que la región es el único asociación que trabaja con el autismo. Es muy difícil trabajar con el autismo, pero hemos visto que los padres de familia lo siguen haciendo. Nosotros desde el Congreso del Estado, como se los dije hace rato, hoy se pinta de azul el Congreso del Estado. Para mí un honor, ya fui maestra, ya me tocó trabajar con ellos directamente, me tocó la integración. Hoy tenemos jóvenes con autismo trabajando en diferentes maquiladoras, pero lo más importante es que desde el Congreso del Estado trabajando iniciativas, puntos de acuerdo, en favor del respeto de nuestras personas con autismo. Es importante, y también ustedes como medios de comunicación que difundan qué es el autismo. Muchos padres de familia, al recibir a su niño y que les den un diagnóstico con autismo,
no saben a dónde recurrir. Con la información que ustedes nos pueden apoyar a dar de las instituciones que hoy tenemos aquí, los niños se atienden mucho más rápido y su diagnóstico empieza a ser mejor, sus características empiezan a evolucionar y nuestros niños empiezan a trabajar de diferente manera y a lograr muchas cosas en favor de su desarrollo, que es lo más importante. Las mamás, indudablemente, y los padres de familia son pioneros, son muy especiales como los maestros, pero los papás 24 horas los tienen y también ellos tienen muchos conocimientos. Y los derechos de nuestros niños con autismo, como todos los niños con una discapacidad, pero muy importante considerar dentro de los aprendizajes como el maestro sombra, que hemos luchado mucho desde el Congreso del Estado para que se implemente y que se tenga en la Secretaría de Educación Pública considerado en cada una de las escuelas un maestro sombra que puedan ayudar a nuestros niños con discapacidad para que su desarrollo sea más favorable. Gracias. Hay más información importante, déjeme darle a conocer que una madre de familia de nombre Norma Leticia Cervantes Farías, mamá de un joven diagnosticado con autismo, comenta que la mayoría de los casos que se han detectado con este trastorno ha resultado difícil debido a la poca información que se tiene, además también la atención médica que hay en la ciudad. Vamos a escuchar a esta madre de familia que ha estado, por supuesto, pues enfrentando esta difícil situación con su hijo, con uno de sus hijos que ya ha logrado integrarse en forma normal a la sociedad de Piedras Negras. Las historias yo creo que son un poco parecidas, ¿verdad? Desde pequeño nos dimos cuenta al año y medio, más o menos, ¿verdad? De que pues no hacía caso, no seguía órdenes, ¿verdad? Le hablaba y se parecía como que no te escuchaba. Y pues igual yo creo que como muchas historias de estas madres de familia, aquí en Piedras Negras no tuvimos una guía, ¿verdad? Un médico que nos pudiera ayudar. Entonces igual también salimos a Monterrey, ¿verdad? A Nuevo León para buscar otro diagnóstico, ¿verdad? Otros estudios y pues sí, allá nos dieron ese diagnóstico, ¿verdad? De que es autista, tenía ese autismo. Entonces pues desde muy pequeños nosotros hemos trabajado en familia, ¿verdad? Con mi hijo, ya tiene 21 años, ahorita ya es normal, él actúa con nosotros igual, va donde nosotros vamos, en casa pues es su ambiente, ¿verdad? Entonces es normal, él se baña solo, come solo, le sabe la computadora, le sabe el celular, habla inglés, decanta. Entonces ahorita ya es normal, pero cuando estaba chiquito sí era un poco difícil, ¿verdad? Porque pues la inquietud, el que la gente no entienda, ¿verdad? Que es un berrinche lo que está haciendo, que quiere algo, que tiene una necesidad. Entonces, chiquito sí era diferente, pero ahorita ya no. Lo principal es la familia, es la base, ¿verdad? Si él aprendió a hacer cosas es porque toda la familia estamos ahí, desde cómo comer, hablar, sentarse, todo, ¿verdad? Y pues a nosotros como familia nos toca luchar. Cuando alguien te dice que no, nosotros decimos que sí. Cuando alguien te dice que no puede, nosotros decimos que sí puede. Y pues aquí están los resultados, ¿verdad? Yo siento que como mamá y como papá, ¿verdad? Familia nunca te va a atender. Entonces, muchas veces nos dijeron que no. Doctores, a nosotros nos dieron eso, ¿verdad? Relacionándose con otros niños, no va a poder ir a la escuela. Él fue al jardín de niños, fue a la primaria, fue a la secundaria, ha trabajado. Entonces, que lo saquen, que trabajen con ellos, ¿verdad? Y que pues, cuantas veces les digan que no se puede, sí se puede. Bueno, pues felicidades a todas esas madres de familia que pues tienen esta situación en casa y a los que tienen alguna situación sospechosa de esta pues de este trastorno con alguno de sus hijos, pues acuda a la Asociación Emanuel, está aquí en lo que es la parte norte de la ciudad de Piedras Negras, están para servirle, están para poder ayudar a su hijo, para poder integrarlo a la sociedad, como esta madre de familia que tiene su hijo ya de 21 años, que está totalmente integrado a la sociedad sin ningún problema. Esto es debido, repito, a la atención temprana, a la atención oportuna y sobre todo a la atención de la familia que le dan a este tipo de casos de niños que padecen ese trastorno del autismo. Así que
Muchas felicidades a todos los padres y madres que, pues, como dicen en la colonia, se la rifan a diario para poder darle atención a sus hijos en sus casas. Así que muchas, pero muchas felicidades. Más personas, Miguel Torres de Villa de Fuente se reporta también para lo del vale de gasolina. Vamos a anotar ahí a todas las personas que están participando con nosotros. Mientras tanto, déjeme darle a conocer que hoy el presidente municipal, Claudio Bres, visitó las obras de pavimentación de la avenida 16 de septiembre. El alcalde Bres estuvo presente en la avenida 16 de septiembre para constatar el avance que tienen dichas obras de pavimentación. Vamos a escuchar al alcalde. Pues aún hoy viernes santo se está trabajando con diferentes empresas en todo este trayecto de parte de la avenida 16 de septiembre y de la calle San Luis. Y digo esto porque son tres diferentes empresas las que están trabajando. Hoy concluimos para mediodía, ya ahora sí, todo lo que tiene que ver con el colector general de la avenida 16 de septiembre y las nuevas líneas de agua potable de la avenida San Luis, desde su tramo metros antes de la avenida Heroico Colegio Militar hasta la calle de Puebla, entrando en algo del fraccionamiento Río Bravo y Campo Verde. Con esto ya estamos liberando tramos y hoy mismo estamos pavimentando otro sector para que así la próxima semana ya podamos terminar 100% una avenida tan grande como avenida 16 de septiembre. Esperemos que para el fin de semana del día 10 y 11 esté totalmente concluido todos los pavimentos, tanto de San Luis como de la avenida 16 de septiembre. Bueno, el alcalde también habló de este tema tan importante que es la vacunación que se pudiera dar ya a partir del próximo martes. Una vez que pase estos días santos, pudiera ya estar generándose la vacunación a otro sector importante de la ciudad de Piedras Negras. Hay que recordar que en días pasados, precisamente el día de ayer, jueves, llegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que era procedente de la Ciudad de México con vacuna para otro sector de la población de la ciudad de Piedras Negras. Esperan que llegue para el próximo martes iniciar ya otro proceso de vacunación aquí en la ciudad. Esto lo dijo el día de hoy el alcalde Claudio Bres. El jueves santo por la tarde llegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trayendo consigo vacunas CanSino para una parte de la población de Allende que había quedado pendiente de su segunda inmunización y de algunos todavía en su primera vacuna. Esto sirve porque toda la región tenemos mucho que ver unos con otros. También el jueves santo a Saltillo llegó nuevas dotaciones de Pfizer. Esperemos que terminando esta semana mayor, el martes, vuelvan a llegar vacunas de Pfizer para poder empezar a programar la segunda vacuna de adultos mayores en esta región, incluyendo Piedras Negras, y qué grupo vulnerable va a entrar. Producto de esto que te digo, les pido amablemente, especialmente viernes santo por la noche, sábado de gloria y domingo, que nos cuidemos, que si nos reunimos lo hagamos con mucho cuidado. La pandemia no ha terminado, las vacunas pues en gran medida apenas empiezan, apenas un 11% de la población de Piedras Negras ha sido vacunada. Estaremos muy atentos en los lugares públicos, el clima nos ha ayudado, las temperaturas más frescas, para que no veamos en arroyos y en ríos mucha gente reunida, pero bueno, podría suceder que el domingo lo hagan, estaremos supervisando. El jueves santo por la tarde llegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trayendo consigo vacunas CanSino para una parte de la población de Allende que había quedado pendiente de su segunda inmunización y de algunos todavía en su primera vacuna. Esto sirve porque toda la región tenemos mucho que ver unos con otros. También el jueves santo a Saltillo llegó nuevas dotaciones de Pfizer. Esperemos que... Bueno, ahí quedó la información importante. Hoy quiero saludar con mucho gusto a nuestro compañero y amigo, el señor Juan Saucedo. Se encuentra con nosotros ya en esta tarde porque él va a ser la mano santa, aunque no lo crea y con esa cara a medias, media tapada. Media cara. Es mano santa. Su mano es...
santa, pura y casta. Pura y santa. No ha pecado esa mano. No ha pecado esa mano. Así que vamos a continuación a José Antonio Olvera García. Dice, pregunta Pedro, ¿para cuándo van a terminar la Fausto Z. Martínez? Puros parches y sin terminar. Muy buena pregunta. Vamos a preguntarle a la autoridad que está realizando esta obra. Luis Andrade, Valle Oriente, saludos. Hay que anotar a Luis Andrade. La señora Lourdes Valencia nos sigue viendo y está esperando la rifa. Dice que se quiere sacar el vale de gasolina. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron con nosotros. Ya estamos cerrando en estos momentos la convocatoria. Ya están moviéndose ya los papelitos. No crea que trae una víbora enredada ahí en el señor Saucedo, no. Trae ahí los papelitos de la suerte. Señor Saucedo, buenas tardes, salude a la gente. Buenas tardes, todo el público, todo el público de las noticias de Cuarto Poder. Saludamos en esta viernes, tarde de viernes, ya casi noche. Ya, fin de semana, ¿eh? Fin de semana. Dijo Manolo, para donde sea, menos para la casa. Para donde sea, menos para la casa. Menos para la casa. Menos para allá. Hay que sacar tres papelitos. Tres papelitos, el tercero es el ganador. Tres papelitos y el tercero es el afortunado ganador de estas personas que se registraron con nosotros. Este vale de gasolina que es cortesía de Gasco Gasolineras, de la Mega 94.3 y de Cuarto Poder Noticias Coahuila, para apoyarlo a usted en esta situación económica difícil que vivimos por pandemia. Nosotros hemos querido devolverle un poquito, a lo mejor es muy poquito, pero queremos contribuir con ese granito de arena para que usted pueda disfrutar a lo mejor de una o dos vueltas más con este vale de gasolina. Si le echa, pues no sé, durante la semana X cantidad de dinero, pues que le eche menos, ya va a llevar algo extra por parte de Cuarto Poder Noticias Coahuila y por parte de la Mega 94.3, y por supuesto nuestro patrocinador tiene que ser la gasolinera Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Dice Lupe Molina, suerte para todos. Bueno, pues mucha suerte. Vamos, yo le muevo y usted va a meter su mano santa, pura, casta, que jamás ha pecado en la vida. Eso dijo su papá, yo no sé. Eso dijo su papá, que su hijo era puro y casto. Vamos a ver, ahora sí. El primero. No vaya a sacar los de siempre, porque... Luz María Santillán. Queda afuera. Suerte para la próxima. Sigue. Gracias, Luz María Santillán, por vernos y escucharnos. Dice Nazario Gutiérrez, saludos, amigo Pedro. Gracias, Nazario, por vernos y escucharnos a través de la segundo. Mega. El segundo. Elba Limón. Elba Rosa Limón. Queda afuera, ni modo. Ni modo, vecina, quedó fuera, pero el próximo viernes le vamos a regalar. Muévale ahí. Ahora sí, el ganador. Son muchos. ¿El ganador o ganadora? El ganador. El redoble, producción. No se puede. Producción no está ahorita para redobles, dijo. No, ahorita no. Gabriela Judith Pérez Mendoza. ¿De qué colonia es? Gabriela Judith Pérez Mendoza. Vamos a buscar a Gabriela. Gabriela Judith Pérez, de la colonia Guillén. De la Guillén, fíjate. Oiga, muchas gracias por vernos. Ya se ganó un vale de gasolina. Desde la colonia Guillén nos ve y nos escucha. Dice que siempre nos ve y nos escucha. Muchísimas gracias. La ganadora es Gabriela Judith Pérez Mendoza. Es la ganadora de este vale de gasolina. Cortesía de Gasco Gasolineras, Cuarto Poder Noticias y la Mega 94.3. en frecuencia modulada. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Que pase un excelente fin de semana. Mike Torres en los controles digitales de edición, producción y todo lo que se hace aquí en Cuarto Poder Noticias Coahuila. Lo está haciendo el señor Miguel Torres, Juan Saucedo, la señora Alejandro. ¿Cómo se apellida aquel? Rodríguez, ¿no? Alejandro de Rodríguez. Que si no se enoja mi sobrino. El señor Marcos Bailón. El ingeniero. El ingeniero Juan Carlos Morales, que anda en Saltillo. Gracias, ingeniero.
y todo el staff de Cuarto Poder Noticias, Cuarto Poder Noticias Coahuila, Gabriel López Mesa. Gabriel, los reporteros. Los reporteros, todos en general que trabajan aquí en Cuarto Poder, esta gran familia que hemos construido con mucho trabajo. Liz, pero que aquí seguimos. Ah, Liz Hernández. Es que se me fue como 5 días. Ayer me habló y me dijo, oiga, ¿todavía puedo ir? Todavía estoy. Dije, pues si se tarda poquito, a lo mejor ya. Saludos a Liz Hernández, donde quiera que ande. Véngase con mucho cuidado. Ya nos vamos hasta el próximo lunes, que inician campañas políticas este próximo domingo a las 0 horas. Del día 5 de abril, creo, ¿no? Es 5 de abril cuando van a iniciar las campañas políticas. Estaremos pendientes de todos y cada uno de los candidatos. Estarán visitando nuestro estudio también. Por supuesto, estaremos dándole a conocer todas sus plataformas políticas. Gracias por estar con nosotros. Excelente fin de semana. Feliz domingo de resurrección. No es día de la coneja, oiga. Es día de resurrección. Es cuando Dios resucitó de la muerte y subió al cielo. Así que no me diga, es que es día de la coneja, es una tradición gringa, ¿no? Sí, lo del día de la coneja, el día de Pascua. Pero es día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y bendito sábado de gloria. Mañana es sábado de gloria. A mojarse todos. Oye, sí, cierto, es una tradición que ya perdimos. En México era tradición. Era tradición bañarse, ¿no? Sábado de gloria, bañarse. A mí me tocó, gracias a Dios, me tocó, cuando era yo niño, ahí en la colonia Lomas del Norte, nos bañaban. Sí, cubetazo. A cubetazo. Sí. Globos y de todo lo que sí, tenía. Sí, agua. Sí, sí. Así que feliz sábado de gloria. Y un feliz domingo de resurrección. Ya nos vamos. El próximo lunes lo esperamos en punto de las 7 de la tarde con toda la información importante a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila y a través de la Mega 94.3. Ya lo sabe. Si es importante la información, usted siempre la tendrá en la palma de su mano a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Buenas noches.